El colegio de abogados, esta semana como que se ha tenido mucho que hablar del colegio de abogados por la muerte, el asesinato de un jurista aquí en Santiago. Y ahora el colegio de abogados pide investigar el incidente por arresto a Diego Babado Torres. Esto fue en la fiscalía. Le están pidiendo a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que se investigue el incidente en donde fue arrestado el jurista Diego Babado Torres. Es titular de esa institución que agrupa los legistas del país. A través de un video que circula en redes sociales, se ve como en medio de una discusión, este abogado es arrestado mientras dice: "Lo que me pase a mí, ustedes son responsables". Vamos a ver esta semana, colocar esta semana, señor director, para que la gente entienda más de qué estamos hablando. Adelante. No, no. Lo que me pase a ti, coño. Ustedes son responsables, coño. Maldito delincuente, coño. Mire, coño, ¿qué es el nieto? Coño. Guerrero. Coño. Elena. Bueno, los abogados, la Asociación de Abogados está pidiendo a Jenny Berenice, a Miriam Germán Brito, que investigue lo sucedido en la Fiscalía de Santo Domingo. Bueno, ahí está el caso. El abogado dijo algunas palabritas, parece por el arresto, según él, de manera arbitraria. Él es abogado, él sabe también lo que hizo, él quizás sabe por qué lo arrestaron y también sabrá cómo defenderse. El colegio de abogados dice que ya van diferentes juristas que le sucede lo mismo, que son maltratados. A lo mejor tenía alguna orden de arresto, él no lo sabía, y aprovecharon esa visita ya y lo detuvieron. Mire, antes de irnos a la pausa, ayer hablábamos de los que arrestaron, pero no mencionamos nombres porque no lo teníamos, sobre el caso de la muerte del abogado Freddy Zarzuela. Dos jóvenes, uno de 23 años y otro de 22 años, 23 y 22 años. Ellos son Oliver Calderón Soriano, de 23 años, y Luis Gabriel Taveras Marte, apodado Gaby, de 22 años. Ellos dos son los que están acusados hasta el momento como los autores materiales del asesinato al abogado Freddy Zarzuela, quien luego fue muerto en su apartamento y luego de allí lo llevaron a un solar, baldío, algo así, en La Delgada de Villa González, y ahí quemaron el cuerpo. Parece, según la policía, que esto se trataba de un robo o algo así. Es lo que parece. Hay otras versiones. La policía da esa primera información en el día de ayer. También ayer se hablaba que el vocero de la policía de aquí había muerto. Que fue llevado de emergencia a un centro sí, de salud. Pero se hablaba que había muerto de un infarto. Y no fue así. Tuvo un preinfarto, sí, esa es la información que tenemos. Pero después Diego Pesqueira, que es el vocero nacional, de la institución, desmintió. Y mira, un muchacho bastante joven. Muy joven. Pero el estrés, yo me imagino, todo eso. Un capitán muy joven y muy, muy atento. El estrés está haciendo daño después de 2020 para acá, más daño que de costumbre. Así es. ¿Cuánta gente murió de infarto y ya se ve? Ya